Querida Susan, hay unas cosas que te tengo que contar, aunque lo he pensado mucho. Pero así tú también te quedas más tranquila. Pues claro que te lo quería contar, pero nunca surgió el momento. Sharife, llevas una hora saltando de rama en rama y yo te conozco muy bien, así que dime qué te pasa. Hay ciertas verdades, querida Susan, que tú no sabes. En realidad hay algunas de ellas que deberías conocer. En definitiva, que creo que será mejor que lo hablemos todo desde el principio. Si no quieres a mi hermano, debes decirlo y no dejes que quedemos en mal lugar. ¿Cuáles son esas verdades que yo desconozco? Tú hasta ahora has pensado que puede que algunas cosas sean un impedimento para que tu hermano y yo nos casemos. Por ejemplo, ¿el tema del dinero? Sharife, menuda excusa barata que acabas de darme. ¿Ahora tienes que comentarme esas cosas después de tantos años de amistad? Es que tu hermano y tú solo me conocéis de la universidad. Y al final las personas puede ser que sean diferentes a lo que suelen aparentar. Bueno, ¿en qué se basa tu diferencia? Quizá tu hermano y yo no estemos hechos el uno para el otro. ¿Qué quieres decir, Sharife? Pues no lo sé. Mira, por ejemplo, a mí no me importa absolutamente nada dónde y cómo viven las personas. Algunos tienen más, otros tienen menos, algunos son pudientes y otros, en cambio, no tienen nada. ¿Sabes lo que te digo? Oye, pero si piensas que en el futuro estas cosas pueden convertirse en un problema, de verdad, será mejor que no vengáis. No acabo de entenderte, pero vale. Yo ya te lo he advertido. Después, no digas que no te lo dije. Vale, tú ya me has avisado, pero en lugar de hablar, ve y prepárate, que ya salimos. Adiós. Adiós. Shakur, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Qué tal está Darya? Dicen que bien. Los médicos te dicen que está bien para que te quedes tranquilo, para que cuando te den la mala noticia te puedan mirar a los ojos. Menuda panda de gentuza. ¿Pero qué estás diciendo? Ellos son los médicos y no tú. Seguramente esté mejor cuando le han dado el alta. Sharife, tú eres una persona con estudios. Los médicos solo te dan el alta en dos situaciones. La primera es que estés bien y la segunda es que no tengas remedio. A mí mismo, en varias ocasiones, me vieron en peligro y me di cuenta enseguida. Bueno, vale, pero ahora no hace falta que estés tan desesperado. Ojalá se recupere pronto y tú dejes de tener esa pinta tan horrible. Se nota, ¿verdad? Mucho. ¿Y tú por qué estás aquí? Anda, entra. ¿Yo? ¿Por qué? Vi a un tío raro merodeando por aquí y no pude controlarme. Me metí con él y después me enteré de que traía esta carta para ti. ¡Ah! ¿Un tío raro te ha dado una carta para mí? ¡Que sí, que sí! Es del impresentable del vecino que te ha escrito desde la cárcel. ¿Del vecino? Dámela, anda. ¿Por qué no la sueltas si es mía? Es el cambio que me dieron en la farmacia. Despacio, despacio y tiene un poco de cuidado. Riégalo con un poco más de estilo. ¡Ay, qué falta de buen gusto! Si tú lo sabes hacer mejor que yo, vienes y lo haces tú. En esta casa, si existiesen cursos sobre el gusto, yo sería el profesor. ¿Te enteras? Oye, Ragmat, si pusiésemos un bote de pintura naranja por aquí alrededor, quedaría bonito y se verían mejor las flores. Es que en mi clase de yoga dicen que el naranja crea calma y tiene clase. ¿Quieres que pongamos alfombra roja al pretendiente y que Shakur se coloque en la puerta con una trompeta, eh? Tú lo tomas todo a broma. No te preocupes ni por esto ni por Sharife. Si en esta casa alguien está preocupado por Sharife, ese soy yo. Y lo estoy bastante, porque ese dichoso pretendiente tiene la costumbre de malgastar la luz. ¿Te enteras? Querido Ragmat, olvídate esta noche del gasto de la luz. Deja que vengan y se vayan con buena impresión y después me largas el rollo. No, no, yo estoy avisando que desde ahora cruz y raya si es de los listos que malgastan la luz. Por mí queda anulado este pretendiente. Anulado. Vale, vale. ¿Tú te has dado cuenta? Vaya cara tiene cosas este tipo. Hola. Hola, Shakur. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es eso que acabas de esconder? Nada en especial. Sharife, ¿te crees que soy tonto? ¿Crees que puedes pasar esa puerta con esa carta de amor sin que yo me entere? Vale, vale, Ragmat, no te enfades. Dinos, hija, ¿qué era? Nada, no es nada. Hija, el resultado de esconder las cosas es como lo de Shakur y Darya, que ahora son unos desgraciados. ¿Otra vez os estáis metiendo conmigo? Tranquilos, que yo ya era un desgraciado. No hace falta que digas eso. Ustedes tampoco se preocupen. Es solo una carta del vecino. ¿Del vecino? Y yo voy y me lo creo. No tiene nada que ver con Omid. No la ha escrito él. ¿Y qué quieres ahora?
No la he leído. Me da igual quién la ha escrito y qué ha escrito. Cualquier carta amorosa en esta casa antes de la ceremonia de pedida no se admite. Además, Sharice, escúchame bien. Si yo he permitido que ese chico pise esta casa, es porque él mismo ha venido, que si no, le rompo las piernas. Y ahora que está aquí, yo le estudiaré para ver cómo es. Y otra cosa, tú y yo tenemos que hablar, ¿entendido? Está bien, padre. Ahora permita que venga Omid y cuando se hayan ido, iremos juntos a casa del vecino. Después la leeremos. Después. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Darja también se ha recuperado. Ya se terminó todo, hijo. ¿Cómo que se ha terminado? Aún no se sabe nada. Tenemos que saber la respuesta de los análisis. Dios no permitirá una desgracia. Eres joven y te quedan deseos por cumplir. Yo ya me tengo que ir olvidando de mis deseos y de mis proyectos. Si no puedo ser padre, la vida no significará nada. Y con la situación que tiene Darja, nunca seré padre. Y se terminó todo. Sakur, venga, vete y tranquilízate, que aún no ha pasado nada. Vete junto a Darja y ojalá todo se arregle pronto. Vete. Por cierto, Sibar, ¿no tendrás algún riñón por ahí? ¿De nosotros? Claro. Tenemos dos y los necesitamos. Ya, lo digo en general, para que lo tengáis en cuenta por si algún conocido lo tuviese de más. Vale, lo tendré en cuenta. Gracias. Yo mañana preguntaré en la clase de yoga a ver si hay suerte. Muchas gracias. Bueno, ya gracias a Dios, Sharife también va a casarse y a independizarse. Pero pienso que sería mejor que esta noche le hagáis un buen recibimiento al chico ese, que no le falte de nada, ¿sabéis? Usted váyase, nosotros sabemos exactamente qué debemos hacer y cómo actuar para recibirle como se merece. Váyase. Pienso que si le falta algo a Sharife, habría que decirlo esta misma noche. Así será mejor para el chico que no le pase como a mí. No, querido Sakura, a Sharife no le falta nada. Vete, Sakura, vete. Vete. ¿Por qué te enfadas, Ragmat? Lo digo para que no se repita el problema en esta casa. Vete, Sakur. Vete. Vete. Vale. Ya me marcho. Anda, ve con Dios. Ve con él. Gracias de nuevo. Adiós. El asunto de la pedida de mano de Sharife había creado nuevo tema en Sam Solemare. Este era uno de esos incidentes extraños, ya que la que esperaba pretendientes y tenía que decidirse era yo. Pero la ceremonia de pedida de mano de Omid y Sharife se había convertido en la comidilla del día. Ojalá en vez de pensar tanto en ti mismo, pensaras un poco más en la situación que tenemos. Vaya, el sol de esta casa hoy ha amanecido justo al lado contrario. Si hay alguien que piensa en la situación revuelta de este hogar, ese soy yo. Ya se nota. Leila no responde al móvil, no tiene cobertura y ya empiezo a estar preocupada. Leila sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Ya no es una niña. ¿A dónde ha ido ahora? Verus tiene un amigo en el banco de órganos y han ido a comprobar a ver si pueden hacer algo por Darja. Ah, entonces es el banco de órganos el que no tiene cobertura, querida hermana. Hola, tía. Hola, cariño. Hola, tío. Vaya, la alegría de la casa. ¿Qué haces tú por aquí? Tío, venga aquí. Tengo que hablar con usted. ¿Qué ocurre? Es un mal presentimiento. Tengo algo aquí que me molesta y me preocupa. Ah, después de Darja te toca a ti. Ella se recupera y tú enfermas. Hermana, ¿no será que hay un virus en esta casa y no lo sabemos? ¿Quién dice que se ha recuperado? Este es mi problema, que se me ha hinchado la vena del cuello y me hierve la sangre. ¿Pero por qué dices eso? ¿Ha ocurrido algo nuevo? Ahora me tengo que enterar, cuando tenía toda mi vida planeada y que se supone que quería reforzar los pilares de mi vida. Si no ha pasado nada, señora Alegría, ya arreglarás tu vida. ¿Que no ha pasado nada? No. ¿De verdad piensan que no ha pasado nada? No. ¿Y qué más quería que pasase? El día de mañana pierde el otro riñón y yo no seré padre nunca. ¿Pero quién te ha dicho que tú no vas a ser padre? Aún no ha pasado nada. No pierdas la esperanza, cariño. ¿Hasta cuándo me van a engañar? ¿Y si el día de mañana me entero de que le falta otro órgano? Hermana, el pobre tiene razón. Le han ocultado una cosa muy importante antes de casarse. No hay nada peor que mentir por costumbre. Por eso yo siempre soy sincero, para que no me puedan reprochar nada. Tú no te aproveches de la situación. No hace falta que te preocupes, cariño. Solo tienes que pensar en Darja y cuidar de ella, que te necesita ahora más que nunca. Tía, usted por ahora no puede comprenderme. Yo tengo que llevar a mi hijo a ver museos, al parque, al zoológico, a montañas y a mares. ¡Vaya! ¡Mira el señorito!
¿No llevas ni 3 meses casado? ¿Y quieres llevar a tu hijo a ver museos, parques, montañas, mares, cines y zoológicos? No agraves tanto la situación. Además, te fastidias. Tenías que haberte enterado antes. ¿Qué cosas dice, tío? ¿Qué quería que le preguntara? Perdone, señorita, ¿tiene usted 2 riñones? Pues sí. Yo solo le hice una pregunta. ¿Usted tiene corazón? Y dijo que sí. ¿Esa chica acaba de salir del hospital? Y tú estás pensando en tu futuro. Ormos, hoy ocúpate de Rachmat, que yo estaré pendiente de Darja y Pari. Hasta que pensemos lo que podemos hacer con los pretendientes de Leila. A la orden. No te preocupes. Vale. Ay, no sé cómo lo consigues, pero me estresas. Solo sabes estresarme. Ven. Vale. Tómate esto para fortalecerte. Aún hay esperanza y el peligro pasó solo rozándote un poco. Vale, muchas gracias, pero tío, yo creo que no ha pasado el peligro aún por completo, ¿sabe? No digas tonterías y tómate eso. Vale. Léela en voz alta, que llevas una hora leyendo y no me entero de lo que pone. Sarife, Sarife, ¿no será que ha escrito algo incorrecto y lo estás ocultando? ¿Es así? No, padre, solo me escribe algunas tonterías. Dice que está encerrado y sabe que hoy va a venir un pretendiente para Sarife. Pero nada de eso. El pretendiente llegará hasta la puerta, pero no se atreverá a entrar. Vaya brujo. Pregúntale a Rachmat que qué tiene ese chico más que yo. Muchas gracias. Él puede ir a pedirle la mano mientras yo estoy entre rejas. Yo hice lo mismo que hará este chico. Este tiene que ser mi porvenir. Fin. Desde la cárcel, agosto de 2010. Ay, Rachmat. ¿No hará una brujería para que Sarife se quede sin marido hasta el final de su vida? Que Dios no lo permita. No sabía que ese muchacho no nos dejaría en paz. No, no. ¿Qué puede hacer el muy desdichado desde la cárcel? Lo están tomando demasiado en serio. Hija, tú eres una ingenua. En la cárcel, eso no es nada. Si quiere, puede hacernos maldades desde la tumba. La hemos fastidiado, Sibar. Si quieres y si te parece, llamamos y le decimos al pretendiente que no venga de momento. ¿Qué dice? Eso es lo que yo deseo. ¿Estás loca, Sarife? Cualquiera en tu lugar explotaría de alegría. Olvidaos de esas cosas. Sarife, el chico está potable. Ay, ¿qué significa eso de potable? Quiero decir que sí es buena gente. Vale, vale, sí que lo es. Quiero decir que Susan y él, desde que murieron sus padres en un accidente de coche, fueron tan valientes que pudieron superarlo y seguir con su vida. Ay, pobrecitos muchachos. ¿Y de mí? ¿Qué saben? ¿Saben que hago yoga? Ay, mamá, se me olvidó decírselo. Ay, Sarife, ¿cómo que se te olvidó? Si se lo dices, seguramente le encantaría saber que su suegra está al día. Pero bueno, ¿en qué estoy pensando yo y en qué estáis pensando vosotras? Desde que ha llegado esa carta, tengo el corazón en un puño. Estoy muy estresado y esta carta me huele a problemas. Mucho, mucho, mucho. Que Dios cuide a los enamorados. Que los cuide mucho. Va, 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 va. ¡Muchísimas felicidades! Yo me muero por esas felicitaciones. ¡Ay, señor! ¡Qué felicitación! Primero tendría que pasar por el cadáver de Sibar para que fuese feliz, porque estoy muy preocupado por esas preocupaciones que vienen y van, que vienen y van. Y el vecino ha mandado una carta desde la cárcel que me ha puesto el corazón en un puño. Del terrible susto de la cárcel corrí y corrí sin parar hasta el más allá. Ese pobre chico, si está en la cárcel, ¿cómo ha podido ponerte el corazón en un puño? Ay, señor Ormos, ese hasta que no nos doble como un papel no nos dejará en paz. No diga eso, Sibar. Parece que esté en un funeral. Es como de mentira que vaya a venir un pretendiente a esta casa y que se vaya feliz. Todo tiene que terminar bien, es lo correcto. Señor, usted lo ve todo muy fácil. ¿Le parece muy simple la situación? ¿Cree que es tan sencilla? El vecino nos ha mandado una carta de 18 folios escritos por las dos
caras. ¿Y sabe para qué? Para amenazarnos de que si Sharifé se casa con otro, nos haría esto y aquello y lo demás allá. Pero, ¿por qué os lo tomáis tan en serio, padre? Señor Ormós, el vecino ha mandado una carta de 18 folios por ambas caras en la que habla sobre sus recuerdos en la cárcel y al final hay dos líneas que dicen que sabe lo del pretendiente, pero asegura que no vendrá. ¿Cómo que lo asegura? Mi querida Sharifé, el problema está sobre las brujerías y las maldiciones. Shivar, ¿por qué lo dice? Usted es ya toda una maestra en el arte del yoga y la meditación. No tiene que decir algo así. Ese pobre infeliz desde la cárcel no puede hacerles nada. Además, dejaos de estas cosas, que ahora hay que pensar en la fiesta de pedida de mano de esta noche. Dice bien, señor Ormós, no dejan las supersticiones. Pero aparte de todo esto, a mí me entristece que el pobre esté encerrado. Ay, Sharifé, le da pena que esté encerrado. Tiene que estar en un calabozo. Así es como acaban los hombres que persiguen a las mujeres de los demás. ¿A que sí, Ormós? Sí. No es bueno que uno esté detrás de las mujeres de los demás. Yo personalmente condeno este gesto. Me parece deleznable. Ahora déjense de historias y supersticiones. ¿Rasmat? Sí, dígame. Desde arriba me han ordenado que me ponga a su entera disposición, así que venga, tengo que hablar con usted. Y vosotras, id a acicalaros, que se supone que va a venir un pretendiente. Sharifé, ¿qué? Al final no me has dicho si el chico es guapo y si está potable. Mamá, cuando venga ya verás si le gusta o no le gusta. Y qué mala eres. Anda, cuéntame algo que yo me entere. La vida en Samsolemaré, con todos sus problemas, recuerda a una de esas casas persas antiguas que tenían un patio interior y otro exterior en los que transcurrían las historias de la gente. Unas veces reales y otras inventadas. Menudo expediente médico. Pero gracias a Dios ya pasó todo. Cuando Darya enfermó, a mí casi me da un infarto. ¿De verdad, Shakur? ¿Dudas de mí, querida Darya? Yo sin ti no podría vivir. O sea, que en este tiempo nos hemos acercado más el uno al otro y yo no me he dado cuenta. Toma, cariño, toma. Si ella supiese qué hacer, no estaría en esta situación. Yo soy un hombre, Darya, no lo comprendes. Y además, mamá, parí. ¿Qué pasa con la situación de Darya? ¿Qué problema tengo yo? ¿El dinero y el trabajo lo es todo? Ahora que no tengo ni dinero ni trabajo, ¿dudáis de mi amor hacia ella? Cariño, ¿quién lo dice? Yo, con que sepa que alguien me quiere tanto, me es suficiente. ¿Para qué quiero dinero y trabajo? Solo es un simple comentario. Anda, come, come. Solo ha dicho algo y tú te lo has creído. ¿Y por qué lo dice? Usted no se imagina cuánto quiero a Darya. Yo estoy dispuesto hasta dar mi riñón por... ¿Qué? ¿Qué has dicho, Shakur? Digo que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Shakur. Sí, ¿qué pasa? Tú tienes dos riñones, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? No, solo decía que como yo solo tengo uno nada más, al ser solo uno, pues me podría causar más problemas que a los que solo tienen dos. Hay gente que tiene dos riñones. Vale, basta ya, no, cariño. No me lo podías. Vale ya, querida Darya, vale ya. En primer lugar, una persona puede vivir perfectamente con un solo riñón y en segundo lugar, ya sabes que estamos esperando la respuesta del banco de órganos. Y además, Verús nos ayudará de alguna manera. Shakur... ¿Tú crees que la vida es solo decirse el uno al otro que te quiero y que me muero por ti? Mamá Parí, ¿por qué dice eso? En vez de tratar de empequeñecerme de esa forma y ya que ve nuestra vida desde fuera, díganos qué falta en mi vida y en la de Darya. A ver, díganos qué nos falta. Pero bueno, ¿quieres saberlo? Sí, haga el favor. Le falta un poco más de cerebro a mi querida Darya, que no sea tan tonta como yo lo fui en mi juventud. ¡Mamá! No es cierto. ¡Mire, ninguno de ustedes piensa en mí! Hace dos días que he salido del hospital y estoy tirada en este sofá, pero aún así no deja de decirme cosas feas que me duelen. Pero tú también recuerda que en lugar de llamarme mamá, me llamas Parí. Este Shakur acaba por ponernos nerviosas. ¿Qué nos falta en la vida, mamá Parí? Mamá Parí, en vez de burlarse de mí... Díganos qué nos falta de verdad en la vida. Además, yo sé perfectamente hasta dónde llega el nivel de mi hombría y no me hace ninguna falta que me lo recuerde. A ver, ¿qué nos falta en la vida? Todo y un poco de valentía. Falso. ¿Entonces qué? Un niño. Y empieza otra vez. ¿Un niño?
Vosotros dos aún sois unos niños. ¿Cómo queréis que alguien se cuelgue de vosotros? Yo, para reforzar nuestra vida, para reforzar la relación entre Darya y yo, estoy dispuesto hasta llegar a dar mi riñón a su hija. Espera un segundo, mi querido Sakur. Espera, Sakur. Muchas gracias. Ha sido muy amable, pero no hace falta que se moleste. Darya tiene una madre así de grande que la apoya como una leona y sabe muy bien cómo solucionarle los problemas. No, sí. Lo único que sabe es llevarme la contraria. Mamá, primero deja que me des un riñón y después hablamos. El riñón no es como Sakur, que el riñón está hecho de buen material. ¿Pero qué? ¿Se ha creído? Anda, eres un payaso. Con esa cara, ¿cómo puedes burlarte de nadie? Mira qué pinta tienes. ¡Ponte derecho! No quiero parecer presumido y además no puedo ponerme derecho. La hernia de disco no me lo permite. Y además, la chaqueta me viene un poco estrecha. No es corta. Lo que pasa es que tienes cuerpo de deportista. ¿Seguro? Bueno, es un poco corta, pero le queda muy bien. Muchas gracias. Es un deber para mí, Sibar. Es un deber. Ya que la familia Gosayés todo lo que ha conseguido lo tiene gracias a vosotros. Remak, ¿no te parece que este traje es mejor que el otro que te probaste? Sin faltarle al respeto, señor, pero este traje me lo dio mi padre, que descanse en paz, para mi boda. No sé cómo decirlo, pero le tengo un cariño especial, señor. Que Dios le bendiga. Esa noche también estabas muy guapo, igual que ahora, sí, señor. No, padre. Aquel traje está muy bien, pero es de hace 30 años. En aquel entonces era más joven y más delgado y tenía mejor tipo. Ya no le sienta bien. Este es perfecto. Querida Sarife. Diga. ¿Pero qué te preocupa? Una ceremonia de pedida de mano se celebra de todos modos. La cuestión es el corazón, no la chaqueta. Sí, pero pienso que ahora la gente decide más por lo que ve. ¡Claro! La mirada es la que atrapa el corazón. Tiene razón. Cuando lanza su gancho y le pilla, ya el resto no importa. ¡Claro, claro! Cuando la mirada lanza un gancho y pilla al corazón... ¡Claro que sí! Cuando fui a pedir la mano de Sibar, fui a verla con este traje y un par de hermosas sandalias. También me acompañaba el mayor de los Goyasté, que descanse en paz. Le dije a Sibar, esto es lo que ves por dentro. Dentro y por fuera. Claro que tengo que decir que me había puesto mi ángulo bueno y estaba como enfadado y empecé a peinarme con la mano. E hice un gesto con la mata de pelo que tenía por aquel entonces y de repente noté que le temblaba el corazón. Quedó pálida y luego, señor, Sibar me dijo, Rahmat, yo te quiero tal como eres. ¿Verdad, Sibar? Pues no, señor. Se te ha olvidado, Rahmat, que por aquel entonces tú eras mi pretendiente. Me dijo que tenía en el pueblo, en Arabat, esto y lo otro y no sé qué más. Me dijo que tenía un pozo a su nombre. No quiero decir que me haya mentido, pero el maldito pozo se secó al día siguiente de casarnos y el resto lo gastamos en su padre. Menos mal, Sibar, que yo siempre te he dado todo lo que has querido. Querido Ragnar, yo tengo que hacer lo imposible para mi Sarife. No se os ocurrirá poner condiciones inviables. Quiero decir que no nos pasemos. ¿Cómo qué condiciones, hija? Tengo solo una y no la encontré por la calle. Tú no te preocupes. Conseguiré una dote que será un ejemplo en todo el mundo. ¿Y los costes de criar a la niña qué? Yo recuerdo lo que sufrió esta mujer cuando le daba leche a la niña. Ella sufría dándole la leche y yo me debilitaba al verlo, de verdad. Vaya, mira el señor. En la primera reunión nadie habla sobre eso. Primero deja que esos dos jóvenes se vean, se gusten y decidan casarse. Además, hoy en día ya nadie comenta los costes de criar una hija. Y sobre el resto de las condiciones ya hablaremos. Señor, si se gustan, ¿de qué sirve poner condiciones? En 2 días dicen que se quieren y después los dos tortolitos se juntan y ya está. Sarife, todo. Desde ahora te digo que si la cuestión es de amor, de tortolillos y esas cosas, por mí es nula la celebración. ¿Es así? No. Por Dios, dígales algo, señor Hormoz. No sea que nos arruinen el futuro, Omid y a mí. Mira qué bien, el pobre Omid. Querida Sibar, la hemos fastidiado. Ya la historia va sobre tortolitos. La pobre tiene razón. En lugar de tomar buenas decisiones para su futuro, no vayáis a hacer algo que le cause luego problemas. Si planteamos condiciones difíciles es porque pensamos en su futuro. Habla, Rahmat. Mi padre, que en paz descanse, ¿qué condiciones te puso? Sí, difíciles. Condiciones verdaderamente difíciles. Me dijo, toma, llévate a mi hija. Yo no acepté y acordé que su dote fuesen 12 rosas. Miente menos, querido Rahmat. ¿No recuerdas cuánto suplicaste a mi padre? Sí, claro, le supliqué mucho. Eso es cierto. Bueno, ahora da igual. Lo importante es que con 12 rosas aceptó venir a tu casa y vivir junto a ti. Y hasta ahora, gracias a Dios, habéis vivido bien y os habéis divertido. ¿O no? Gracias a Dios. Tengo casa, esposo, buena vida y una hija espléndida, ¿eh? Bien. Pues que se conozcan y se gusten y después ya se verá.
Se ha quedado anticuado. Hoy en día en las universidades ya se han visto y se han gustado. Terrible, terrible. Eso da igual. Primero decidimos y luego podemos discutir. Querida Sarifé, ¿cuándo has quedado con ese chico? Ahora. ¿Ahora? ¿Ahora mismo? Hija, es tarde. Deja ya de comer. Primero voy a ver qué se cuece ahí arriba y vuelvo enseguida. Señor Ormond, permítame que me ponga el traje que me regaló mi padre. Yo en este me siento como mono en el agua. Nada, al parecer quieres salirte con la tuya. Claro. Permiso. Sibar, yo me voy arriba, ¿eh? Ha quedado bien, ¿eh? Despacio, hija, no te atragantes, despacio. Menudo jardín. Ojalá hubiésemos hablado con Sarifé para ver si estaba de acuerdo y después nos presentábamos. Tú conoces a Sarifé. Lo mismo es una chica tímida que una persona difícil y reservada. La cosa no es tan fácil. Tienen cancha de tenis. Susan, me desagrada llegar a un sitio y que me rechacen. ¿Por qué te van a rechazar? ¿Qué tienen los demás que tú no tengas? No sé. Algunos tienen un comportamiento extraño. A veces esperan tantas cosas de la vida que por muy buena persona que seas, aún les parece poco. Estoy segura de que Sarifé no es de esa clase. Qué pena que no estén nuestros padres, porque ellos seguro que me respaldarían. Claro que ahora tú también me apoyas. Si te casas con Sarifé, los padres de ella te respaldarán y entonces nosotros ya tendremos a alguien que nos cuide y que nos quiera. Ojalá que sea como dices. Conozco a Sarifé y no creo que sea una persona muy presumida. ¿Aquí? Sí, creo que es aquí. ¿Esta es la casa? ¿No nos habremos equivocado? No, yo he venido 2 veces hasta la puerta de su casa por unos apuntes, pero nunca he entrado a ver cómo es por dentro. Seguro que nos dicen que no. Sería lo lógico. Ya noté que intentó cancelar la visita. Lo que pasaba es que quería decirme que no teníamos su nivel. ¿Y lo dices ahora? Vámonos. ¿Qué dices? Es hacerles un feo. Subamos y ya veremos cómo lo arreglamos. Piensa en cómo yo podría mirar luego a Sarifé. Ni se han enterado de que hemos venido. Después hablaré con Sarifé y le contaré todo. Anda, vámonos antes de que nos vea alguien. Date prisa. Vámonos. Creo que todas las confusiones que surgen en la vida tienen algún motivo. En realidad, estas confusiones también son parte del puzzle de nuestro futuro. ¿Cómo si no? ¿Es posible que el Dios misericordioso que nos cuida a todos desde ahí arriba cometa un error en sus planificaciones? Ay, Ragma, deja de comer, que te va a sentar mal. ¿Y por qué tardarán tanto? Estos no vienen. Desde el principio lo sabía. Les hemos esperado tontamente, pero ya no les espero. Si quieren, vienen, y si no, pues no. Pero el culpable es el vecino. Recuerda, en su carta decía que estos no venían. Seguro que habrá conjurado algún hechizo. Ay, espero que no les haya pasado nada. Sarifé, hija, ve a ver dónde están, anda. Yo no puedo porque me da vergüenza. Ya lo que faltaba, llamarles. ¿Qué pensarán si lo hago? Ay, me estalla la cabeza. No me lo puedo creer. A mí no me importa. Si quieren venir, pues que vengan. Pero entonces, ¿están preocupados por mí o por ellos? Por los dos, hija. Al fin y al cabo, uno se preocupa por su yerno, ¿no? No le llames tanto tu yerno. Tal vez han venido hasta aquí y luego se han arrepentido y se han ido. Quizá les importan otras cosas. Mira, si soy simple, que pensaba que ellos habían sacado su vida adelante y que sabían que estas cosas no son importantes en la vida. A mí me importa un rábano verde, que vengan o no. Ay, Dios. Ay, Sarifé, ¿qué pasaría si les dices que tu madre practica yoga? Entonces seguro que entraban y ya no salían. No comas más, que vas a explotar, hombre. Yo, cuando estoy estresado, el estrés me viene y se va. Y me viene y se va. Y ahora me como esto para que se vaya. Desde mañana todo el mundo en el barrio empezará a decir que el pretendiente de la hija de Sibar y Ragmar les ha dejado colgados. ¿Qué les contaré mañana a los compañeros de yoga? ¿Pero qué está diciendo? Estamos hablando de mi vida. Hija, ¿y cómo vas a ver yo que estos no pensaban aparecer? Esta mañana les llamé y se lo conté a todos. ¿Y ahora cómo me presento yo en el gimnasio? No se atreverán. Los traigo aunque se escondan bajo una piedra. Me importa un pimiento, que vengan o se queden. ¿Pero quién se han creído que son para dejarme colgado? Esto no va a quedar así. En cuanto me los echa la cara, van a escuchar lo que se merecen. Ya me conoces enfadado. Padre,
No hace falta que se disgusten. Que vengan si quieren. La culpa es mía por invitarles a que viniesen. Yo no estoy preocupado por mí mismo, ni me importa que vengan o no. Yo estoy preocupado por ellos, porque la gente de mi pueblo, si se enteran que han dejado colgado a Ragmat, vienen a Teherán y Dios sabe lo que hacen. Claro que a mí, Plin. Padre, madre, de ahora en adelante, Omid y Susan no pisan esta casa. Y nada de ceremonias de pedidas de mano. Quiero seguir estudiando. Ay, no mastiques tanto, que si no tendré que llevarte al hospital. Y no comas de esto, que te sentará mal. Me viene, se va. Me viene, se va. Ay, menudo lío tenemos. Hola. Hola. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Tu móvil tampoco tenía cobertura? ¿Qué ocurre? Nada, Sibar, que está ocupada con Sarife y sus pretendientes, y yo estoy cocinando algo. ¿Quiere que pidamos comida de fuera para que no se moleste tanto? No, cariño. Esta sopa sin sal es para Darja, que no puede comer cualquier cosa. Y esta es nuestra comida. Por supuesto. Qué buena mano tiene usted para la cocina. Es toda una artista. Eres muy amable. Haz el favor de cortar estas patatas en rodajas. Anda. ¿Yo? Sí, tú. ¿Cómo? ¿Algún problema? El día de mañana, cuando te cases, pensarás cocinar, ¿no? Tía, lo dice de una manera, como si yo no supiese cocinar. En todos estos años, yo cocinaba para mi padre y nunca se quejó por ello. Ya lo sé, cariño. Cuando acabes eso, ve y cámbiate, que va a venir otro pretendiente. ¿Pretendiente? ¿Con todo este follón habéis invitado a un pretendiente? Los Pesesquipur. Han surgido tantas cosas que olvidé por completo que habíamos quedado con ellos. Pesesquipur, me suena su apellido, pero no les conozco. Yo tampoco les conozco. Seguramente eran amigos de tu padre. Todos estamos muy preocupados por Pari. No sabes lo angustiada que está por Darja desde que se encuentra... Hola, hola. ¿Ya llegaste, Leila? ¿Qué pasó en el banco de órganos? ¿Conseguiste el riñón? Lo dice de tal manera que parece que haya ido a un mercadillo. Perdone, mire... fui con Berrus, rellenamos los formularios, los hemos entregado y nos han dicho que nos llamarán muy pronto. Perdonen, no descuiden vigilar la comida, que ahora vuelvo. De acuerdo. ¿Le importa pelarlas en rodajas? Vengo enseguida. ¿Por qué habéis tardado tanto? Llegué a pensar que seguramente habíais conseguido algo importante. No, después Berrus y yo nos fuimos al barrio de Faroj a ver si conseguíamos alguna noticia sobre el riñón. ¿Y bien? ¿Alguna noticia? No, francamente, nadie sabía nada sobre el riñón. Mira que soy inocente. Había creído que Berrus y tú le tenéis tanto cariño a mi Darja que habíais ido para lo del trasplante de órganos y solo habíais ido para unir corazones. París, y a Darja no le pasa nada. Usted dramatiza demasiado la situación. Mire, le he preparado sopa. Es bueno que tome algo caliente. ¿Quién? ¿Tú? No, a Darja no le gusta. Muchas gracias. Faroj, te encontraré.